Incluso algún concierto de Pink Floyd, es un viaje, diría yo, inmersivo, audiovisual y sonoro por la historia de la banda, donde el fan de Pink Floyd va a poder disfrutar enormemente con todo lo que hay, pero también aquellos que les interesa la música, la influencia de la banda en la historia del rock es enorme y francamente es una exposición muy distinta a todo lo que habéis visto, en un momento lo vais a poder comprobar y nos encanta tenerla en este espacio tan maravilloso que gracias a IFEMA disfrutamos permanentemente de grandes exposiciones internacionales. Eduardo, te voy a dejar la palabra para que digas algo como casero nuestro. Gracias. Pues muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos a IFEMA y a este espacio 5.1, que, bueno, donde ya celebramos la cuarta exposición de eventos que son variados. Ya no solamente hacemos ferias y congresos, sino otra serie de eventos como este tipo, ¿no? Como Pink Floyd Exhibition. La verdad es que estamos muy satisfechos de poder traer, ¿no?, este evento aquí a Madrid, el poder enseñarlo y además en estas fechas el poder hacer la inauguración en un momento, yo creo que muy importante, pues, para todos, donde Madrid va a ser pues referencia no solo europea, ¿no?, por la final de la Champions, sino que estamos además con eventos deportivos muy importantes, ¿no? Quiero dar las gracias a todo el mundo. Estamos muy centrados también en poder traer ya no solamente esta exposición, sino otras más, ¿no?, junto con Sold Out, que somos unos partners donde ya estamos trabajando muy de la mano para realmente hacer de este espacio algo muy grande y único en España, ¿no? Agradecer también, bueno, al comisario de la exposición, agradecer a Nick Mason también su presencia aquí en España y en la inauguración de esta exposición y sobre todo, pues, esperar que todos ustedes puedan disfrutar de esta inauguración. Muchísimas gracias. Thank you. Well, I'll keep this short, and it's really just an opportunity to say thank you, all of you, for coming tonight. On behalf of the band, I'd like to thank all the people who put this exhibition together. And there's so many of them, it'd be very hard to pick them all up. Poe is here, Paula Webb, who worked on it, all the people from Stewfish, people from Hypnosis, and the V&A themselves, who were enormously helpful in turning this into an exhibition that I hope will leave everyone who leaves it will feel they've learned something, as well as maybe taking that trip down memory lane. So, thank you everyone. Enjoy the evening. Good evening. It was exactly 2 years ago to this night that we opened this exhibition at the Victoria and Albert Museum in London. And here we are 2 years later in Madrid. And I can only say it's a real pleasure to be here. And this exhibition has been put together by Spanish people from Madrid. And they have helped us no end. And I would like to thank them, all the workers who helped us. I've not seen such a professional crew in all our travels in the last 2 years. Anyway, as Nick said, this is a short speech, and I'd like you to enjoy the exhibition, and I hope you learn something from it. And I have to say, actually, the design of this exhibition is probably the best you've done. I don't know why, it must be something to do with Spain. Anyway, thank you, and enjoy your evening.
Bueno, había dejado los agradecimientos para el final, antes de que podáis pasar a ver la exposición, pero me gustaría, a pesar de todo lo que han dicho Eduardo, Nick y Po, agradecer a todo el equipo de DG Entertainment, que es copromotor con nosotros, Daniel Greenman y toda su gente, al equipo de Soldado, que ha puesto un montón, al equipo de Michael Collins y CPI, con John Harper a la cabeza. Muchísimas gracias a todos. Seguro que me dejo gente, pero de verdad ha sido muy complicado en muy poco tiempo y estamos muy satisfechos. Para poder entrar a la exposición es muy importante dos cosas. Uno, que cojáis unos auriculares que tenéis que coger en la entrada y que pongáis vuestros móviles en modo avión, porque hay, si no, interferencias con la wifi. No es momento de WhatsApp ni de compartirlo hasta después, al final, cuando devolváis los auriculares, veréis que la experiencia es maravillosa. Así que bienvenidos todos a Pink Floyd The Exhibition. Muchas gracias. ¡Woo!